Los terribles gemelos Cramp. Un estudio sobre los gemelos. ¿Quería usted verme, señor? ¿De qué es esa mancha de su chaqueta, Cramp? ¡Es asquerosa! Me parece que es un producto de limpieza. Fascinante. ¿Cramp? Monkeys. ¿Monkeys? Cramp. La señora Monkeys está realizando una especie de tesis doctoral sobre gemelos. Su padre fabrica un excelente champú, así que le he ofrecido su casa y a sus hijos como conejillos de indias. Gracias, señor. Es muy amable. Seguro que estarán encantados. ¿Esos hámsters comestibles? ¡Negativo! ¿Quieres experimentar con él? Puedo darte ideas. Gwen, no voy a hacer ningún tipo de experimento con el hámster de Patsy. Ah, bueno, de todas formas es igual, porque mamá no te dejará meterlo en casa. Tal vez sí, si no llega a enterarse. ¡Ahí, Lucien Cramp! ¡Vuélvete despacio y levántate el suéter! ¡Oh! ¡Saca inmediatamente a ese animal lleno de pulgas y suciedad de mi casa! Oh, solo es para fin de semana, mamá. Patsy se ha ido a una boda y Orwin no estaba invitado. ¡Bien pensado, mamá! ¡Ese producto hay que probarlo en animales! Oh. ¡Hola! Tenemos una invitada, querida. Fascinante. ¡Chicos! ¡Ya está la fe! ¡Oh, estupendo! Este es Wayne, señorita Monkeys. ¡Mamá, soy Lucy! Oh, quería decir Lucien. Ese es Wayne. Claro, es tan fácil confundirse con los gemelos. ¡No! ¡Somos totalmente distintos! ¡No seas grosero! ¡Lávate las manos! ¡Has estado jugando con animales! ¿Sabes, Lucien o Wayne? Mi teoría es que todos los gemelos, idénticos o no, comparten una cierta analogía cultural y de comportamiento. También me interesa la forma de comunicación secreta que desarrollan los gemelos. Son tan monos. ¿Y cómo lo trituran todo? No conviene dejarlos sueltos en una biblioteca. Supongo que no. Por favor, míreme bien. ¿No ve que soy totalmente distinto a Wayne? Por ejemplo, yo amo la naturaleza. ¡Mire esto! Es mi móvil de especies en peligro de extinción. ¿Estos son tus deberes? ¿Me los prestas? Me gustaría compararlos. Por supuesto. Busque y compare. Lo único que hace Wayne es coleccionar chatarra. ¿Querrás decir que guarda cosas que ya nadie quiere conservar? Como las especies en extinción. ¡No! No es lo mismo para nada. Lo siento mucho, señorita Monkeys, pero sencillamente no somos iguales. Su teoría es errónea. No, no lo es, querido niño. Mi teoría es correcta y tú eres pequeño y te equivocas. Disculpa.
Buenas noches, Wayne. ¡Que soy Lucien! ¡No lo he hecho! ¡Pero es buena idea! ¡La próxima vez lo haré! ¡Lucien! ¡Wayne! ¡Ya está el desayuno! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Buenos días a todos! Hola, fíjese, señorita Monkeys. ¿Ve lo espabilado y enérgico que estoy yo por la mañana? Ahora fíjese en Wayne y compare. Sí, Lucien, es estupendo veros a los dos tan despiertos. Así podremos dar comienzo a mis pruebas. Le puedo asegurar, señorita Monkeys, que no va usted a encontrar absolutamente nada en común entre nosotros. Mirad esta mancha de tinta y decidme qué es lo que veis. ¡Una rata aplastada! Muy bien. ¿Y tú qué ves, Lucien? Yo veo un enorme cernícalo dorado. Ajá, que se alimenta de... pequeños roedores como... ratones, topos... ¿Ratas? Oiga, está distorsionando la realidad. No. ¡Siguiente! ¡Eso no es justo! No te preocupes, Wayne. Has demostrado buenas aptitudes. ¡Yo no soy Wayne! ¡Soy Lucien! No somos iguales. No somos iguales. No lo somos. No lo somos. ¡Ay! ¡Orwell! ¡Orwell! ¡Desayunar! ¡Azúcar! ¡Deja de copiarme! ¡Chicos! ¡Lo estáis llenando todo de porquería! ¡Hoy no sé qué es lo que les pasa esta mañana! Es sencillamente fascinante. Estas pruebas están demostrando que mi teoría de la similitud va mucho más allá de lo que yo me esperaba. Antes de irme, necesito una cosa más para mi proyecto. ¿Seríais tan amables de hacerme un pequeño dibujo de vuestros sentimientos? Tengo un papel, Wayne. Gracias, Lucien. ¿Te importaría dibujarme otro camión? No querrás estropear ahora el excelente resultado de la prueba, ¿verdad? Hazlo. Estoy encantada. Voy a terminar de hacer la maleta y me marcho. ¡Mocoso malcriado! ¡Has dejado que tu horrible mascota eche a perder mi proyecto! ¡Eres un egoísta y un desagradecido! ¡No, señorita Monkeys! ¡Esto ha sido cosa mía! ¡Lucien no es más que un nenaza! ¡Él no es como yo! ¡Yo soy Wayne! Bueno, se acabó. Ya estoy harta. Cambiaré el tema de mi tesis. Ensayaré con hámsters y los meteré en jaulas y los obligaré a hacer lo que yo quiera.
¿Os habéis despedido de la encantadora señorita Monkey? Sí, cada uno a su modo, pero lo hicimos. Un triste cumpleaños. Y entonces la grotesca oruga emerge del huevo y se transforma en una mariposa. O polilla, una criatura igual de repugnante, pero más agradable a la vista. Polillas. ¡Qué asco! Creía que te encantaban todos los seres vivos, a excepción de Wayne. Las polillas me dan bastante asco, porque... ¡Ay! ¿Tienes algo que decir a la clase? Las polillas comen lana. ¡Oh, por supuesto! En lugares calientes y oscuros, donde hay prendas de lana, esas odiosas criaturas se extienden como si fueran fuego. ¿Podéis marcharos? ¡Quieto todo el mundo! Voy a repartir las invitaciones para mi fiesta de cumpleaños. Primero Wayne y luego todos los demás. ¡Odio el rosa! Me encantaría que vinieseis. No es necesario hacer un regalo, pero lo espero con mucha ilusión. ¡Wayne! ¡Vuélveme mi invitación! ¡Necesito comérmela! ¡Wayne! ¡Es que a mí no me la han dado! Bueno, es igual. No. Estoy segura de que fue un despiste. Todos estamos invitados a la fiesta de Wendy. Llamaré a la señora Winkle para confirmar que iremos. ¡No lo hagas! Dígale usted a Wayne que podrá ser mi acompañante oficial. Tendremos que buscar algo muy especial para regalo. Y también algo muy especial que ponernos. Y llevar al dentista a los niños. Wayne, ¿qué te pasa? ¿No quieres tomarte el helado? Es que te encuentras mal. No tengo hambre. Oye, Wayne, creo que vas a ser un acompañante especial, muy especial. Estáis los dos tan guapos y limpitos que casi huelo la fragancia del mar, libre de suciedad y de horribles gérmenes. ¡Yuhu! ¿Botas de piel de cobra auténtica? ¿Chaleco de cuero, cinturón con hebilla y espuelas de plata? Un auténtico ejemplo del hombre rudo del oeste. Y mira lo que he comprado en la juguetería de al lado de la tienda de ropa. Ya está resuelto lo del regalo de Wayne. ¿Qué dices? Seguro que esa casa de muñecas cuesta más que nuestra propia casa. Necesitamos impresionarles. No olvides que el señor Winkle es el jefe de tu padre. Esto es una inversión para el futuro. ¡Odio el futuro! ¡No quiero invertir en él! Sí, yo creía que el futuro era muy bonito. ¡Todo esto es un asco! ¡Está bien! ¡Ya basta! ¡Esta es una gran oportunidad! Nos han invitado nada menos que a compartir la vida familiar del señor Winkle y espero que los dos empecéis a trabajar ya por el equipo Kramp. ¡Ay! ¡Es una orden! Supongo que podría hacerle un suéter a Wendy. Algo hecho a mano, una obra de amor. Oh, Lucien, es perfecto. Uno, dos. No, que va, Mari. Estoy mandando un mensaje medioambiental con este suéter. Una vez que nos hayamos infiltrado en el hogar del gran contaminador, podremos cargarlo con literatura agresiva. Vale. ¡Estupendo! La intención es lo que cuenta. Está bien.
ganado. ¡Levantarse! Son las 6 y hoy es la gran fiesta. Solo tenemos 9 horas para arreglarnos. Ah, ¡vaya! ¿Cómo pesa esta casa de muñecas? Papá, no encuentro mi regalo. Lo dejé en mi cuarto y ya no está. Ten, te lo he estado cuidando, hermanito. ¿Qué? Daos prisa y vestíos los dos. Ya casi es la hora de irnos. Wayne, estás guapísimo de marinero. Tú, en cambio, pareces un payaso. Gracias, ya lo sabía. Muchísimas gracias por habernos invitado. Es usted muy amable, señor Winkle. ¡Corta el rollo, Cramp! Perdón. Vamos y deja de toquetearlo todo. No me gustaría perder unas llaves y tener que buscarlas en esta casa. Es alucinante. Estas hojas ni siquiera se ven cuando las dejas en un sitio. Es como una forma de camuflaje doméstico. Guardaré este día en mi memoria para siempre. Voy a comerme esa tarta ahora mismo. ¡Anda! ¡La he estropeado! Tienes un apetito muy varonil. ¡Ay! ¡Como toques mi tarta, llamo a seguridad! ¡Saludos, mis leales invitados! ¡Mira! La señora Cramp lleva el mismo vestido que tú. Lo siento, yo... ¡Señora Cramp! No sabía que tuviera usted un gusto tan exquisito. Sí, y el señor Cramp lleva una hebilla un poquitín más pequeña que la mía. Creo que estamos causando una buena impresión. ¡Papá, quiero abrir mis regalos ahora mismo! ¿Un muñequito de trapo? Un rollo. ¡Ah! ¡Oh, un salón de belleza! ¡Un rollo! ¡De Wayne! Vaya, es una mezcla de maceta y de escultura postmodernista. ¡Ay, una maravilla! ¿Eh? A mí más bien me parece un motor viejo. Pero si a mi niña del alma le gusta, eso es lo único que importa. Ese de ahí es el de Lucien. ¡Es del pantano! ¡Del asqueroso y horrible pantano! ¡Y se mueve! ¡Ay! ¡Oh! ¡Por ellas! Bolso. Mira por dónde. Esas polillas han dejado al descubierto mi horrenda silla. ¡Oh! Se supone que tendría que estar tapizada. A mí me gusta así. ¡Eh! Acabo de encontrar un panfleto a favor del pantano en el suelo. ¡Esto es sencillamente un salvaje acto de terrorismo textil! ¡No! ¡Seguro que ha sido Lucien Cramp! ¡Es un amante de la naturaleza! Bueno, yo dejé ahí los panfletos, pero jamás utilizaría la violencia de las polillas ni explotaría a ninguna criatura para hacer llegar mi mensaje. ¡He sido yo! ¿Me odias ahora, Wendy Winkle? No, Wayne. ¿Eh? ¿Sabías que Lucien me estaba haciendo un suéter muy feo que me disgustaría y por eso lo has destruido? Oh, Wayne, creo que ahora te amo más que nunca. ¡Qué pedazo! Muy bien, señores nudistas, se acabó la fiesta. ¡Fuera de mi casa! Tengan, por favor, cojan uno. Lo menos que pueden hacer es leerlo. O usarlos para cubrir sus vergonzosos desnudos. ¿Tú puedes quedarte y comer tarta, cochos míos? ¡Prefiero comer polillas!